Al término del llamado a sala, Moreira dijo a InfoTNU que el crédito que pedirá para cubrir el déficit dejado por el gobierno anterior será en unidades indexadas por un monto equivalente de hasta 15 millones de dólares y que su pago no va a extenderse fuera de su periodo de gobierno. Por lo tanto, no necesitará los votos de la oposición para su aprobación. Y ni siquiera utilizarlo todo. Mi idea no es que yo diga voy a sacar el equivalente a 15 millones de dólares de una sola vez, sino que la idea es hacer frente a las obligaciones más urgentes, sacar una parte, luego hacer amortizaciones, cancelaciones, jugar en función de lo que es la realidad. Por su parte, la bancada de ediles del Frente Amplio no quedó satisfecha con las respuestas del intendente. ¿Qué se supone? En realidad, ¿va a construir el mismo presupuesto con la misma contadora que estuvo con el proceso de junto con el intendente Zimmer, que llevó a la bancarrota a la intendencia? ¿Esa es la garantía que le va a dar a los ciudadanos? ¿Va a construir un presupuesto de esa manera, sin rebajarse salario él, sin rebajar salario de funcionarios, ingresando funcionarios o jerarca, su amigo? Bueno, la verdad que no nos contestó nada. Por tanto, es obvio que está de alguna manera rebajando la propuesta, porque sabe que en definitiva votarle 15 millones de dólares es darle, una ametralladora a un mono. Moreira confirmó que la intendencia de Colonia cuenta con fondos para funcionar durante 60 días, por lo que los trámites para la solicitud del préstamo se iniciarán la semana entrante. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU.